Soy Alberto López y esto es Long Range Hunt. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal dedicado a la caza a larga distancia, Long Range Hunt. Esta mañana hemos venido muy temprano, hoy sí hemos madrugado, porque lo que estamos buscando es intentar cazar cochinos por la mañana muy temprano cuando están en el atochón. En esta época los cochinos están aprovechando el brote del esparto, que es dulce, y se entretienen muchísimo. Entonces por las mañanas están picados con eso, como es dulce, les gusta, pero claro, no les llena. Con lo cual se tiran hasta las 9, las 10 de la mañana, rebuscando, lógicamente en las zonas muy remotas, donde no se mueve nadie, donde no hay caminos y donde no hay nada. Nosotros lo que vamos a hacer es situarnos en un punto en el que tenemos muchísima visión de una zona donde no transita nadie jamás, porque no hay carriles, no hay caminos, no hay nada. E intentar desde allí, pues, abatir a alguno de estos cochinos, que la suerte que tenemos es que cuando están con el atochón prácticamente no se mueven, porque están en la mata del esparto y pasan mucho tiempo en la misma mata. Entonces nos da tiempo suficiente para configurar, para medir, para todos los parámetros, introducir el rifle y poder hacer un tiro con ciertas garantías. Así que en esta época, ya próxima a la primavera, aprovechamos esta circunstancia y nos venimos muy temprano para intentar sorprenderlos por la mañana. Hemos traído nuestro equipo de caza número 2, nuestro rifle Blaser R8, recamarado en calibre 300 Winchester Magnum, calibre potente, un calibre que nos permite enfrentarnos al cochino a distancia de hasta 800-900 metros con total garantía. Sobre él tenemos montado un visor que es capaz de darnos el rendimiento para tirar largo. Es un Smith & Wesson 545x56. Normalmente nunca llevamos el visor al tope de los aumentos porque siempre surgen aberraciones. Si tenemos un visor con 45 aumentos, lo máximo que vamos a tirar es con 28-30 aumentos. Más allá ya no. Pero este visor sí que es verdad que nos permite tirar pues hasta los 800-900 metros, casi la raya de los 1000 metros, y podemos tener una buena visual. Utilizamos munición Norma Bond Strike Extreme de 180 grains, que ya llevamos utilizando mucho tiempo y que nos da un resultado fantástico. Tiene una regularidad en el vuelo y en el comportamiento del proyectil muy, muy, muy constante. Y eso nos permite coger mucha confianza. Así que hoy no vamos a andar mucho, en principio. Vamos a ir con el coche hasta ese punto alto que lo tenemos accesible. Vamos a montar todo. Mi compañero Jesús, que está grabando, se ocupará del telescopio. Y entre los dos vamos a intentar descubrir estos cochinos comiendo atochón por la mañana. Vamos a ver cómo sale. Esperamos que bien. De cualquier manera, siempre que venimos por la mañana a una zona tan amplia, vemos muchos animales. Vemos cabras, vemos cochinos, vemos ciervos. Con lo cual, seguro que la mañana va a estar entretenida. Así que, con todo el ánimo del mundo, hoy Jesús y yo vamos a pasárnoslo en grande. Ahora os cuento cómo va saliendo. Acabamos de localizar un grupo de cochinos que están comiendo atochón a 1.325 metros. Parece una locura, pero lo vamos a intentar. He metido todo en la calculadora. El día, como veis, no tiene ningún viento, muy poquito, una leve brisa, un metro por segundo. He configurado y me sale 269 clics arriba, 15 derecha. Voy a introducirlo en el rifle. Para los que no conozcáis la aplicación Stereolock Pro, os voy a explicar cómo la hemos configurado y los resultados que hemos obtenido. Lo primero que hemos introducido ha sido la distancia, 1.325 metros, el ángulo, 16 grados, la velocidad del viento, 1,2 metros por segundo, y la dirección del viento con respecto a la trayectoria del proyectil, 90 grados. Como resultado, hemos obtenido 269 clics arriba, 15 a la derecha. Eso se traduce en una elevación de 17 metros con 80 centímetros y una deriva a la derecha de 1 metro con 1 centímetro. Así es como hemos configurado el rifle, con un tiempo estimado de vuelo de la bala de 2,34 segundos.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 80, 90, 269. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 9. 15 derecha. 5, 10. 15 derecha. Configurado. Están comiendo tranquilamente atochón. La ventaja es que cuando están con el atochón no se mueven, porque están fijos en la mata. Tengo todo el tiempo del mundo, voy a coger posición de tiro. Jesús, vamos a enseñárselo para que lo vean dónde está comiendo. Acércate al telescopio. Aquí lo tiene. Lo voy a señalar yo con mi dedo. Esa manchita negra que se ve ahí, donde yo pongo mi dedo. Ahí está comiendo, fijo en el atochón, con lo cual de ahí no se me va a mover. Hay algunos más alrededor. Hemos seleccionado este porque es el más grande. Nunca hemos intentado un tiro tan extremo, pero bueno, hoy las condiciones son perfectas. Está amaneciendo, bueno, hace poco que ha amanecido, y vamos a intentarlo. Voy a coger posición de tiro. A ver, referencia. El pino aquel derecho. Y abajo, vale. Vamos a ver si los localizo con el visor. 1325 metros, Dios mío. Vale, vamos a hacer esto. Ahora. La referencia. El pino, correcto. Ahí está. Lo tengo, lo veo. Canteo, está perfecto. Canteo el paralaje, 1000 metros, bien. Lo veo, lo tengo, Lo tengo. ¿Estás grabando, Jesús? Sí. Voy. Coño, la ha pegado. Lo ha revolcado. Lo veo correr, lo veo correr. Que la ha pegado. Lo veo correr. Sí, va para abajo, pero me ha pegado, A ver, a ver. Ah, se ha perdido. Va para abajo, pero me ha pegado. Va. La ha dado de lleno. Yo lo he visto como revolcar. Sí. Wow. Madre de Dios. Vamos a ver la grabación porque a tanta distancia no. Hay que vernos la grabación, Jesús. Vamos a ver una grabación. ¡Que le ha pegado de lleno! ¡Joder! ¡Si lo ha revolcado! Lo tumba, sí. Voy a repetirlo, a ver. Virgen Santa. Ahí va el tiro. Fíjate lo que tarda en llegar la bala. ¡Le pega de lleno! ¡Hostia! ¡Le ha pegado de lleno! ¡Me cago en 10, Jesús! ¡Hostia! Esto es lo más grande que hemos hecho. Virgen Santa. ¡Wow!
1.325 metros. ¡Qué barbaridad! No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Joder, pues menos mal que son las 8 de la mañana. Tenemos todo el día para ir allí. Tendremos que subir. Tenemos que subir por arriba, dejar el coche y dejarnos caer allí andando. Al sitio aquel. Ya que vamos a enseñar dónde le hemos tirado. Aquí estamos nosotros. Y los cochinos estaban... ¿Dónde aparece el punto rojo ahora? Ahí estaba. Ahí le hemos tirado. Y aquí está. Bueno, vamos a ir a buscarlo. Madre mía, la que nos queda. Jesús. Jesús, lo que nos queda para ir a buscarlo. Una panzada, pero hay que ir, hay que sí, ir. Sí, sí, sí. Pero vamos a ir a soltar este rifle y nos vamos a llevar el 30-06 por si está herido o lo que sea, porque ha corrido. Había más marrano allí. Vale. Pues vamos a acercarnos al cortijo, dejamos este, cogemos el 30-06 y nos queda una caminata de narices. Hoy vamos a hacer ejercicio del bueno, venga, vamos para allá. Bueno, aquí tenemos a Jesús preparado ya con el 30-06. Yo me voy a llevar la mochila pequeña, que la vamos a coger del coche y vámonos a buscar donde le hemos tirado. Hemos calculado una hora y media o dos horas de camino, pero bueno... Vamos a ir allí a ver si encontramos la sangre y a ver si encontramos el bicho, Jesús. Hoy tenemos caminata larga por delante. Vamos a coger todo y vamos para allá. Ahora os voy a contar. Aquí vamos, Jesús y yo. Llevamos ya media hora andando y hemos recorrido 1,18 km. A ver si lo veis. Ahí se ve. Pero nos queda... como mínimo una hora más y 1,5 km más o dos. Así que nada, vamos poquito a poco. 1 km y casi 400 metros de tiro y Jesús ha venido derecho al tiro. Vais a verlo. Bueno, he hecho esta panorámica para que veáis las referencias, que son las mismas que había en el vídeo. Llevamos 2 horas y pico de camino. Pero hemos venido al tiro, ahora vais a ver. Ahí donde está Jesús, es donde estaba el bicho comiendo. El bicho estaba justo aquí. En la torcha esta, si mira, mira. Mira todavía claro. El atochón mojado. Había por aquí. Mira el atochón. Mojado aquí se ve el atochón que estaba comiendo. Que está todavía húmedo. Ve perfectamente que está húmedo, mira. Míralo. El animal estaba aquí. Aquí. Mira, donde lo ha revolcado la bala, ya salió para allá. Así que ahora vamos para allá. A ver si lo encontramos. Hoy no traemos a Max. Pero bueno, la verdad es que está bien pegado. Tiene que estar cerca. Bueno, vamos allá. Bueno, aquí lo tenemos por fin. Después de una caminata larguísima, hemos llegado al tiro. Jesús ha cogido el rastro y se nos ha arrancado a los 50 metros y Jesús lo ha rematado con el 30-06. La verdad es que un lance estupendo, vamos. Yo, para mí es uno de los que no se me va a olvidar en la vida, porque en caza no todo es el trofeo. No es el cochino del siglo, pero el tiro, el rastreo, el remate, en fin, todo lo que ha rodeado el abate de este animal me va a dejar un recuerdo imborrable. Es cierto que estamos al límite de la efectividad de este calibre, por eso estamos preparando el nuevo equipo, el 338 Lapua Magnum, con el que vamos a intentar ir más allá de los 1000 metros, quizás hasta los 1600, 1700 metros. Hoy nos hemos dado una buena pasada de andar y la que nos queda para volver, que no es moco de pavo, porque hacia acá hemos venido así entre llano un poquito para abajo, pero ahora toca para arriba. Pero bueno, prometemos celebrarlo, tomarnos una cerveza para celebrar el trofeo y el lance y también porque hoy nos la hemos ganado.
Espero que este capítulo os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros y os emplazo a ver los siguientes capítulos, en los que, bueno, pues vamos a seguir cazando y disfrutando de los lances y compartiendo con vosotros todo esto. Así que hasta pronto, amigos.